La espera terminó. El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango condenó a más de 50 años de cárcel al exfutbolista Emerson Marroquín por la muerte de Gabriela Barrios. En el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango se dio a conocer la sentencia de 66 años y 6 meses de prisión inconmutables contra el exfutbolista Emerson Marroquín, quien finalmente fue señalado de haber sido el responsable de la muerte de Vilma Gabriela Barrio López e intento de femicidio de Orba Lili López López, madre de la víctima. Para la familia quedará en esta sentencia como parte de reparación. También queda como un caso emblemático para el sistema de justicia, para el sistema judicial, ¿verdad? Donde pues queda como precedente, ¿verdad? Esta sentencia en donde se restituye pues el daño causado a dos víctimas, ¿verdad? Que fueron vulneradas en este proceso. Neri Barrios, hermano de la víctima, mostró satisfacción por la sentencia. La sentencia la hemos tomado favorable, estamos agradecidos con Dios y al tribunal por haber pues tomado toda esta debida diligencia para poder resolver el día de hoy en sentencia. Puedo decir que donde se encuentra en este momento, seguramente desde el cielo donde nos mira ella en este momento, se estará gozando por esta sentencia que realmente le vedó la vida y que venía a aportar mucho a Quetzaltenango. En sí aportaba ya mucho en ese tiempo siendo arquitecta y poetisa en Quetzaltenango y como familia sabemos de que ya va a poder descansar en paz. Terminada la audiencia fue consultado el sentenciado Emerson Marroquín, quien respondió así. ¿Apelarán la sentencia? Como ustedes dicen, es el primer tiempo nada más. Falta mucho todavía por caminar. Ahí no hay problema. Dios se encarga de todo nada más. Por su parte, Eric Lancerio, quien fue novio de la víctima, indicó que su promesa se había cumplido. Sí, pues es público desde hace 5 años en la tumba de Gaby, que en ese momento era mi novia. Yo le hice la promesa de que iba a luchar porque se hiciera justicia, porque era de una forma, ¿cómo decirlo? En pocas palabras, injusta, de que ella haya perdido la vida sabiendo que tenía mucho futuro, saber que tenía bastante valor para la sociedad y la forma que perdió la vida fue injusta, fue repentina, fue algo muy traumático para todos nosotros en su momento, pero el día de hoy pues estoy cumpliendo esa promesa sabiendo de que mi vida continúa, sabiendo de que las promesas de Dios son buenas, son eternas y vamos a seguir adelante luchando en la vida. Tras una espera de 5 años, finalmente se ha dictado sentencia condenatoria contra el exfutbolista sentenciado a 50 años de prisión inconmutables por femicidio y 16 años y 6 meses de prisión inconmutables por intento de femicidio.